Buenas, queridos amigos de Teología Paulina. Hoy vamos a seguir estudiando, eh, no importa que quede pocos días del año, siempre comprometido 200% la página en el combate contra las sectas judaizantes que tanto daño le están haciendo al pueblo de Dios. Y asimismo, al combatir la, las, las sectas judaizantes estamos... Eh, predicando y exponiendo la teología del apóstol paulo hoy eh, quiero decirles que vamos a estar compartiendo eh, una enseñanza titulada somos los gentiles parte de la casa de israel o de israel del norte o somos los gentiles parte de esas diez tribus de israel perdidas yo quiero decirles eh, querida comunidad que yo hubiese deseado a esta hora en este momento tener a mi lado alguna persona de, que, es, que sea de parte de la, del movimiento de raíces hebreas y estuve por más de una semana invitándolos repetidas ocasiones para que pudieran alguno, pudiéramos tener un debate, aceptar alguno un debate y ni una sola persona ha aceptado debatir. Yo quiero decir que esto es triste porque las personas que conocen la página saben de que estamos completamente, por decirlo así, plagados en la página. Las más de 16 mil personas que siguen esta página, sabemos que por lo menos, pienso yo que unas 3 mil o 4 mil personas pueden ser judaizantes que siguen esta página. Y eso basta con simplemente que usted baje y vea por lo menos las últimas 15 publicaciones que hemos hecho y usted se dará cuenta que siempre que hacemos una publicación sobre que los gentiles no deben de guardar Shabbat o no debemos circuncidarnos o no estamos obligados a guardar la, la, la Torá mosaica, eh, siempre tenemos de sobra muchísimos comentarios. Casi siempre que hacemos una, un, un enlace, un, una publicación con respecto a... A desmentir las sectas judaizantes. Tenemos más de 100 comentarios, a veces más de 200 comentarios, porque en la página sobran los doctores de la ley, en la página sobran los maestros de las raíces hebreas, lo, en la página sobran los judíos mesiánicos, entre comillas, porque sabemos que no lo son, son judaizantes. Y no hubo uno solo que aceptara debate. Es por esta razón que yo quiero dejar bien en claro que yo no me voy a desgastar más eh, contradiciéndolos por escrito, porque cuando yo publico algo casi siempre les respondo y saco parte de mi tiempo, pero he abierto estos, de estos espacios para encontrar eh, a quien, quien desea debatir y, y que tenga de tiempo y, y, y derecho a exponer sus eh, doctrinas de raíces hebreas y no hay uno solo que haya aceptado en una semana. O sea, siempre hacemos en la página eh, publicaciones y los tenemos identificados, sabemos quiénes son. Ya la gente que sigue la página sabe quiénes son las personas que están constantemente contradiciéndonos. Y mi pregunta es, curiosamente, tienen 15 días que no se ven en toda la página, porque hace 15 días hicimos un reto también para un debate con el Shabbat. Y debo decir que solo tuvimos a un hermano eh, llamado Enrique Adventista del Séptimo Día que tuvo la valentía de tener el debate y fue un debate precioso, un debate respetuoso que ya ustedes lo pueden ver en YouTube, en la página de Teología Paulina. Pero fue el único valiente, un Adventista, porque no hubo uno solo de las raíces hebreas que aceptara el debate. Y ahora hacemos, proponemos un debate hoy de hablar. Este, de, de, de que alguien sea, alguien sea valiente de entre todos estos doctores de la ley que vengan y expongan el, la doctrina de que realmente los gentiles somos casa de, 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 de Israel, les, les, les hemos habilitado hoy un, un tiempo para que puedan exponer sus doctrinas y que puedan demostrar que estamos equivocados. Y no hubo uno solo que aceptara. Eh, puesto que no hay una persona para debatir, sin embargo la verdad se va a exponer y yo voy a presentar, eh, eh, voy a denunciar públicamente hoy por qué es una herejía esto del despertar de la casa de Efraín. Ok, eh, vamos a hablar eh, con respecto a esto de por qué es una herejía la doctrina del despertar de la casa de Efraín. Voy a compartir con ustedes una presentación. Y vamos a comenzar con este importantísimo, eh, importantísimo tema. Muy bien. Muy bien. Eh, es importante que nosotros conozcamos eh, cómo, cómo demostrar eh, que nosotros los gentiles no somos parte de esa casa de Israel del norte, porque quiero decirles que esta es la doctrina más fuerte de todas las sectas judaizantes no vayan ustedes a pensar que la doctrina más fuerte de las sectas judaizantes es el guardar la torá o es el guardar el shabbat eh, no 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 lo crean la doctrina más fuerte de los judaizantes y de la cual dependen todas sus doctrinas es el hecho de querer insinuar que nosotros los gentiles somos parte de casa de israel del norte todo esto lo vamos a ver a la luz de la historia, y yo quiero decirles que estudiando históricamente el, el origen del pueblo samaritano, vamos a demostrar que no tiene ni pies ni cabeza lo que los judaizantes nos quieren decir. Asimismo, yo quiero denunciar públicamente que es una aberración el evangelio judaizante, porque los judaizantes. No evangelizan personas. Usted no va a encontrar a los, eva a los judaizantes eh, evangelizando personas que no, que, no le que, no que no sean cristianas. Siempre están buscando ver a, a qué cristiano con bases, con sus cuentos judaizantes. Es importante decir, quiero decir que es una herejía el famoso despertar de la casa de Efraín, porque los judaizantes enseñan. Que el evangelio de Jesucristo es el, el despertar de la casa de Efraín. Y es más, he escuchado judaizantes decir que cuando Cristo dijo, cuando sea proclamado este evangelio eh, a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y entonces los judaizantes apelan a que este evangelio se refiere al despertar de la casa de Efraín y que lo que por casi dos mil años la iglesia de Cristo ha entendido como evangelio, no es el evangelio sino que ahora es este, esta doctrina nueva del despe, despertar de la casa de efraín esto es una completa herejía porque bien dijo paulo a los gálatas estoy maravillado que ustedes hayan creído en otro evangelio yo quiero decirlo públicamente y a las personas que me están escuchando si hay personas que apenas eh, si se te está acercando a alguien de las famosas raíces hebreas, o si hay alguien que te está tratando de decir que eres parte de Israel del Norte porque tus apellidos están relacionados con los judíos sefaradíes, es decir, con los judíos de España, ten cuidado porque estás a punto de entrar en una secta. Y yo quiero decirte algo con mucho amor, y si hay algún judaizante que me está escuchando, quiero decir esto con mucho amor, quiero hacerte una pregunta, hazte esta pregunta con toda sinceridad delante de la presencia de Dios. Antes de que tú entraras a la secta judaizante, ¿cómo estaban tus bases con respecto al estudio de romanos, gálatas y hebreos? Antes de haber entrado a la secta judaizante, ¿alguna vez estudiaste inductivamente? ¿Alguna vez hiciste una exégesis eh, histórico-filológica de la epístola a los hebreos, de la epístola a los, a los romanos y de la carta a los gálatas? Y la respuesta, tú sabes en tu corazón que es un gran no, porque ahora lo que pasó contigo que entraste a una secta judaizante es que te adoctrinaron y no estudiaste inductivamente la Biblia y ahora es un mundo sacarte de esa secta judaizante. Pero yo quiero decirte que si tú pones atención a esta enseñanza del día de hoy con un corazón sincero, vas a darte cuenta que lo que te han dicho no es verdad. ¿Ok? Muy bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver un poco de eh, historia. Bien, eh, es importante que nosotros entendamos un, un poco de la historia de Israel. Vamos a comenzar. Eh, durante 120 años, el reino de Israel estuvo unificado por tres grandes reyes. Los tres primeros reyes de la nación de Israel, cada uno de ellos gobernó. 40 años es muy interesante que el único rey de la nación de Israel que no ha sido de la tribu de Judá fue el primer rey de Israel que fue Saúl que era de la tribu de Benjamín y este estos tres reyes en ese orden cronológico Saúl David y Salomón cada uno gobernó 40 años por 120 años el reino de Israel estuvo unificado y es muy importante decir que durante estos tres reyes cada vez el reino de Israel fue creciendo más y cada vez fueron tomando posesión de toda esa tierra que Dios les había prometido de Canaán. Eh, es decir, el reino de Saúl, eh, cuando David tomó el reino, el reino de Israel se extendió porque hubieron conquistas de parte del rey David y cuando Salomón tomó el reino, todavía el rey Salomón conquistó más de esa tierra prometida de Israel. Y a decir verdad, eh, eh, económicamente, políticamente y militarmente y geográficamente, nunca Israel estuvo tan bien como cuando estuvo con el rey Salomón. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el rey Salomón en, en los últimos años de su vida, eh, por tener tantas mujeres y quebrantar la ley de Moisés, porque la ley, del, la ley de Moisés dice en Deuteronomio que el rey no podía hacerse de muchas mujeres. Salomón quebrantó la ley de Moisés y sus mujeres lo hicieron errar e ir en pos de los dioses paganos. Entonces, cuando Salomón murió, él entregó a su hijo mayor Roboán el reino en el año 930. Sin embargo, la Biblia nos enseña en Primera de Reyes, capítulo 12, del 1 al 24, la Biblia nos describe cómo... A, a Roboán se le partió el reino en dos. Vamos rápidamente, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 12, del 1 al 24. Esto que estamos a punto de leer corresponde al año 930 a.C. Ahí fue cuando el reino de Israel se dividió en dos. Y escúchenme bien, y desde el año 930 hasta... En nuestros días, Israel no ha vuelto a ser uno ni ha vuelto a tener eh, un rey. Un rey, eh, me refiero, cuando me refiero a un rey, eh, un rey que reine en el sentido estricto de la palabra, es decir, un rey con un trono en Jerusalén, porque obviamente sabemos que Cristo es el rey, pero estoy hablando de, de, de un reino eh, visible. Muy bien. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículo del 1 al 24, aquí ustedes van a encontrar eh, cómo a Roboán se le dividió el reino. Y eh, si nosotros vamos en eh, los últimos versículos, eh, vamos a encontrar lo siguiente. Voy a leer eh, a partir del versículo 18, para no hacerlo muy largo, y dice así, Y envió el rey a Donarín, el envió el rey Roboán, a Adoniram, que está a cargo del tributo, pero todo Israel lo apedrió con piedras, de tal modo que murió y el mismo rey Roboán tuvo que apresurarse a subir en un carro para huir a Jerusalén. Así se rebeló Israel contra la casa de David hasta este día. Aconteció que al oír todo Israel que, Jerobo, que Jeroboán había vuelto, lo mandaron a llamar ante la asamblea e hicieron que reinara sobre todo Israel. Y no quedó quien siquiera, quien siguiera a la casa de David, excepto la tribu de Judá. Y Roboam entró en Jerusalén, y toda la casa de Judá y de la tribu de Benjamín reunió a 180 mil guerreros escogidos para combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a Roboam ben Salomón. Pero la palabra de Elohim llegó a Semayas, varón de Elohim, diciendo: Habla a Roboam ben Salomón. Rey de Judá y a toda la casa de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo diciendo, así dice Yahvé, no subiréis, no subiréis ni combatiréis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa porque de parte mía ha sucedido esto y ellos escucharon la palabra de Yahvé y desistieron de ir conforme a la palabra de Yahvé. Podemos encontrar entonces que en el año 930 el reino de Israel se dividió en dos. Diez tribus quedaron para Jeroboán, cuya capital se va a convertir Samaria, y dos tribus le quedaron a Roboán, que era el hijo de Salomón, cuya capital va a ser Jerusalén. Ok, entonces a partir de aquí, póngame mucha atención: a partir de aquí, los profetas que, que la mayor, todos los profetas, porque, porque todos los profetas estuvieron en este sigma. Eh, todos los profetas mayores, mal llamados mayores y menores, pero para que ustedes me entiendan, Ageo, eh, Abdías, Abacub, eh, Isaías, todos, todos sin excepción, todos estos profetas eh, ministraron mientras el reino de Israel estaba dividido en dos. Entonces, vamos a encontrar que eh, por esa razón era muy necesario que se hablara de casa de Judá y casa de Israel para que se pudiera entender a quién se estaba dirigiendo eh, la profecía. Entonces, eh, vamos a encontrar que muchas veces se habla de casa de Judá para que entendamos que la profecía es directamente a Israel del Sur y vamos a encontrar también que muchas veces se habla de casa de Israel para que entendamos que la profecía es para Israel del Norte. Y de hecho hubieron profetas que solo ministraron en Israel del Norte, que su profecía solo fue para Israel del Norte, y hubo otros profetas que solo ministraron en, en el reino de Judá, que conocemos como Casa de Judá. Muy bien, sigamos con la presentación. Entonces, es muy importante que entendamos que en el año 722, siendo Oseas rey de Israel, o sea, rey de Israel del Norte, y el rey asirio Sargón II se llevó a Israel al exilio y esto está en Segunda de Reyes capítulo 17 versículo del 5 al 7. Vamos por favor a Segunda de Reyes, Segunda de Reyes capítulo eh, 17 capítulo 17, versículo del 5 al 7. Vean lo que dice la Biblia. Eh, dice así, Segunda Reyes, capítulo 17, del 5 al 7, dice, El rey de Asiria subió contra toda aquella tierra y subió a Samaria y la asedió durante tres años y en el año noveno de Oseas, rey de Asiria, eh, en el año noveno de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria y llevó a Israel en cautiverio a Asiria e hizo que habitaran en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé, su Elohim, que los había sacado de la tierra de Egipto de debajo, eh, debajo de la mano del faraón, rey de Egipto, rever, rever, reverenciando a otros dioses y andando en las costumbres de las naciones que Yahvé había expulsado de delante de los hijos de Israel y en las que los reyes de Israel habían establecido. Entonces, vemos acá, queridos hermanos, que el, las diez tribus de Israel del norte fueron sacadas de, de Israel del norte y se, y se las llevaron los asirios. Esto ocurrió en el año 722. Ahora vean: los asirios se llevaron las diez tribus y pusieron en su lugar gente de Babilonia. Vean lo que dice el versículo 24. El versículo 24 dice: Y el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Ava y de Matt y de, de Sefarvaín y los hizo habitar en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y así ocuparon Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces, esta es parte de la historia de Israel. Vemos que el reino del norte, en el 722, es llevado por Sargón II al exilio, y los asirios se introducen en su lugar extranjeros de Babilonia y de otras regiones. Con el paso del tiempo, estas personas van a desarrollar un culto semipagano. Si nosotros leemos el capítulo 17 del 27 al 41, vamos a darnos cuenta de esto. Y yo lo voy a leer porque quiero tomarme el tiempo de demostrar que todo lo que estamos enseñando, quiero tomarme el tiempo para demostrar que todo lo que estamos enseñando es histórico. Vean lo que dice. Por favor, vayan conmigo a sus Biblias, desde el capítulo 27 hasta el versículo 41. Dice, y el rey de Asiria dio instrucciones diciendo, traed alguno que, haya, que vaya y habite allí y les enseñe la costumbre del Elohim de la tierra. Les explico. En el contexto, los extranjeros que fueron introducidos en Samaria están, haciendo, están siendo atacados por fieras. Y ellos entienden que están siendo atacados por fieras porque no saben cómo servir al dios de ese lugar. Entonces el rey de Asiria da instrucciones para que traigan sacerdotes y estos sacerdotes les enseñen cómo adorar a, a, a Yahvé. Eso es lo que nos está narrando el contexto. Y dice: Y el rey de Israel dio instrucciones diciendo: Traed alguno que vaya y habite allí y les enseñe la costumbre del Elohim de la tierra. Y llegó uno de los sacerdotes que había transportado desde Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Yahvé. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses y, lo, y los pusieron en las ermitas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho para cada pueblo en las ciudades donde habitaban. Así los hombres de Babilonia rendían culto a sucot benot los hombres de Cuta, a Nergal, los hombres de Amat a Asima y los hebeos a -az y a Tartak y, y los serfabeos quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramelec y a Amelec, dioses de Serfabaim. Aunque temían a Yahvé, designaron para sí sacerdotes de los lugares altos y ofrecían sacrificio a favor de ellos. Eran las ermitas de los lugares altos, de modo que al tiempo que reverenciaban a Yahvé, servían a sus propios dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados cautivos. Y hasta hoy siguen obrando conforme a las costumbres. No temen ni actúan conforme a sus estatutos, ni conforme a sus ordenanzas, ni conforme a la ley, ni conforme los, al mandamiento que Yahvé prescribió a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Pongan mucha atención al versículo 34, porque el versículo 34 está, está reconociendo un mestizaje entre estos, samaritan eh, perdón, estos extranjeros y gente que quedó de Israel del Norte. ¿Por qué? Porque se está diciendo, vean lo que dice, y hasta hoy siguen obrando conforme a las costumbres. No temen ni actúan conforme a sus estatutos. ¿Cuáles estatutos? Sus estatutos, los estatutos que Dios dio a Israel. Aquí se está reconociendo un mestizaje entre estos extranjeros y sobrevivientes del exilio de Israel del norte, ni conforme a sus ordenanzas, ni conforme, al su, ni conforme a la ley, ni conforme al mandamiento que Yahvé prescribió a los hijos de Jacob. Vean ustedes que hay un mestizaje al cual puso el nombre de Israel. Yahvé había establecido un pacto con ellos y les había ordenado diciendo: No temeréis a otros dioses, ni os inclinaréis ante ellos, ni les serviréis ni les ofreceréis sacrificios, sino que solo a Yahvé, que os hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a él temeréis ante él os inclinaréis y a él ofreceréis sacrificios, y atenderéis a los estatutos, las ordenanzas y las enseñanzas y el mandamiento que escribió para vosotros para ponerlos por obra todos los días, no temeréis a otros dioses, ni olvidaréis el pacto que hice con vosotros. No temeréis a otros dioses, sino que temeréis a Yahvé, vuestro Elohim, y él os librará de la mano de vuestros enemigos. Pero ellos, ¿quiénes son esos ellos? Esos vosotros de los que se había habl venía hablando desde de, de versículos anteriores, que son los hijos de Israel, que se han cruzado con esos extranjeros que tenían ideas paganas. Pero ellos no escucharon e hicieron según su costumbre. Así que aquellas gentes reverenciaban a Yahvé, pero los hijos de sus hijos han venido y, los, y sus hijos, y los hijos de sus hijos han venido obrando hasta el día presente, lo mismo que sus padres. Pónganme mucha atención lo que estoy queriendo decir. Aquí la Biblia está demostrando que los samaritanos en el tiempo de Jesús, vamos a ver que son. Un pueblo mixto, un pueblo que se ha cruzado de extranjeros que vinieron por parte de los asirios en el exilio del 722 y sobrevivientes de Israel del Norte. Pongan mucha atención a esto, porque vamos a demostrar que los samaritanos en el tiempo de Jesús están completamente emparentados sanguíneamente con las 10 tribus de Israel del Norte. Y no solo eso, vamos a decir categóricamente que no hay un pueblo más cercano genéticamente, sanguíneamente a Israel del norte que los samaritanos. ¿Ok? Bien, vean lo que dice Flavio Josefo. Esto es muy importante mencionarlo. Esto es un judío del tiempo de los apóstoles que nos dice lo siguiente. Esto Flavio Josefo lo dijo en Antigüedades, capítulo número 9. Párrafo catorce, eh, libro eh, eh, Antigüedades, libro nueve, eh, capítulo 14, versos 1 y tres. Esto fue lo que dijo, lo que dijo Flavio Josefo: dijo: Habiendo sido Salmanazar, rey de los asirios, que, y, que secretamente el rey de los, de los israelitas había enviado una legislación a Soa, rey de los egipcios, invitándolo a hacer una alianza en su contra. Indignado emprendió una expedición contra Samaria en el año séptimo del reinado de Oseas y el rey no lo admitió y entonces puso sitio a Samaria. Por espacio de tres años, vean ustedes que lo que Josefo está narrando es exactamente el mismo, el mismo momento histórico del que acabamos de leer de Segunda de Reyes capítulo 17 y era, la, era el año séptimo del reinado de Ezequías en Jerusalén. En esta forma... Eh, en esta forma destruyó y exterminó por completo el imperio de los israelitas y se llevó a todo el pueblo a Media y a Persia, entre otros tomó a Oseas vivo. Trasladó a otros pueblos de un lugar denominado Cuta, pues en Persia hay un río de este nombre para que habitaran en Samaria y la región de los israelitas. Vean ustedes que Josefo está narrando exactamente lo mismo que dice la Biblia. Eh, los asirios se llevan a eh, Israel del norte y ponen en su lugar gente de Media y de Persia, ¿ok? Pero vean ahora lo que dice Josefo. Enviaron legados al rey de los asirios y pidieron que les enviaran sacerdotes, ¿se acuerdan lo que acabo de leer? Porque los atacaban las fieras de aquellos que habían tomado cautivos cuando luchó contra los israelitas. Y el rey los envió e instruidos los cuteos en los ritos y religión de este dios empezaron a adorarlo y la peste cesó enseguida. Actualmente siguen, los, siguen usando los mismos ritos de este pueblo llamado los cuteos en idioma hebreo, de los samaritanos en lengua griega. Son de índole versátil, pues cuando ven que los judíos prosperan, los llaman sus parientes, considerándose descendientes de José, y por lo tanto de un mismo origen. Cuando los ven en peligro, dicen que nada tienen que ver con ellos, ni por lazo, ni amistad, ni de, ni de raza, y que se consideran extranjeros domiciliados. Ya tendremos ocasión de hablar de ellos más oportunamente. ¿Qué está reconociendo Flavio Josefo? Flavio Josefo está reconociendo que el pueblo samaritano es una mezcla de extranjeros y de judíos. Y de judíos... Eh, perdón, eh, son, eh, son una mezcla eh, de extranjeros y de descendientes de José. ¿Por qué de José? Porque Efraín, el reino, el, el reino de Samaria, en donde estaba Manasés y Efraín, eh, Josefo reconoce que de estos israelitas, de Manasés y de Efraín, se mezclaron con esos extranjeros. Y Josefo dice que los samaritanos son unos vivazos, porque Josefo dice que cuando a los judíos les va mal, los samaritanos dicen que son parte de sus parientes, son, son parientes porque son descendientes de José, pero cuando les va mal, solo apelan a su origen extranjero. Entonces, no hay duda que los eh, samaritanos son una mezcla de casa de Israel del Norte con extranjeros. Ahora, vean qué impo importante esto. Josías hizo una reforma religiosa también en el reino del norte eso solo tiene explicación si aún sigue viviendo, viviendo israelitas en el norte segunda de crónicas 34 el 6 al 7 ya lo vamos a leer, vamos a demostrar que la gran reforma de, de Josías también fue en Israel del norte, ¿por qué también fue en Israel del norte? porque quedaban muchos de los israelitas de las 10 tribus del norte aún después del exilio, o sea Sargón no se llevó a toda alma no, de, no, no se llevó a cada persona de Israel del norte, eso sería eh, imposible. Estamos hablando que eran muchas personas las que estaban ahí, siempre, siempre por más exilios eh, o primero, segundo y tercer exilios que hagan, siempre quedarán personas en la región. Entonces, vean lo que dice Segunda de Crónicas, vamos por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 34, para que veamos que la Biblia reconoce, como ya lo leímos desde el capítulo 17 de Segunda de Reyes, que la Biblia reconoce que hay un montón todavía de, eh, de israelitas del norte viviendo en esa tierra aún después del exilio. Dice así José, eh, la Biblia. Y en las ciudades de Manasés y de Efraín y de Simeón y de Neftalí con sus alrededores destruyó los altares e hizo pedazos las asherim y los ídolos de talla y los redujo a polvo y taló todos los pilares del sol por toda la tierra de Israel y regresó a Jerusalén. Vean ustedes que eh, Josías hizo una gran reforma también en el reino del norte. Si el reino del norte hubiera estado ocupado solo por extranjeros, jo Josías no hubiera hecho esto, pero como... El pueblo que estaba ahí era una mezcla de extranjeros con israelitas que aún quedaban. Josías se sintió en la libertad de hacer esto. Y esto es lo que nos dice Josefo. Josefo dice en Antigüedades capítulo número 10, eh, eh, cap libro 10, párrafo 4, capítulo 4, párrafo 4, dice Josefo. Después el rey Josías se dirigió a aquellos israelitas que no habían sido reducidos al cautiverio y servidumbre por los asirios, y los persuadió de que dejaran de obrar impíamente y que abandonaran el culto de dioses extraños, que piadosamente adoraran al Dios de sus antepasados, el verdadero, y que le fueran fieles. ¿Qué está narrando Josefo? El mismo momento histórico que está narrando Segunda de Crónicas, capítulo 34, del 6 al 7. Y vean que Josefo dice que de esos israelitas que no habían sido llevados al cautiverio, Josías los invita a abandonar los dioses extraños y que vuelvan al único dios verdadero. No cabe duda que el pueblo samaritano es una mezcla de judíos, perdón, de israelitas y de eh, extranjeros. Ahora, veamos el, el mestizaje. Vean qué impresionante esto, el mestizaje. Hubo un mestizaje eh, innegable. Por ejemplo, dice así Josefo también: Manasés, eh, cuando Johanán murió, su hijo Jadúa le sucedió en el sumo sacerdocio y tenía un hermano llamado Manasés. Este, en tiempo de Sanbalat, había sido enviado por Darío III, el rey, el último rey de Persia, como sátrapa de Samaria. Era cuteo de nacimiento que era Cuteo, samaritano, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los samaritanos provenían de la misma raíz y estaba deseoso de vivir amistosamente con los judíos, por lo que de buena gana le dio su hija a Manasés en matrimonio. Aquí encontramos que una persona le está dando a un sacerdote del reino del sur, del reino del sur, le está dando una... Eh, mujer samaritana, que estoy demostrando que no solo hubo un mestizaje, escúchenme bien, no solo hubo un mestizaje entre los extranjeros con los samaritanos, inclusive hubo mestizaje entre los samaritanos y Israel del sur. Vean lo que dice el versículo, el, el verso abajo, dice, pero cuando Jadúa vino a ser sumo sacerdote, los ancianos de Jerusalén quedaron inquietos por el hecho de que Manasés un, un sacerdote del reino del sur que estaba casado con una extranjera participara con su hermano de los deberes sacerdotales y estaban preocupados porque este matrimonio alentara a otros a transgredir la ley con, en contra de tomar mujeres extranjeras. Entonces ordenaron a Manasés que o bien se divorciara de su mujer o que bien no se acercara al altar. Y el mismo sumo sacerdote se unió en la ira del pueblo contra su hermano y le impidió el acceso al altar. Manasés fue a su suegro Sambalat y le dijo que aunque amaba a su hija, se vería obligado a dejarla. Pero Sambalat le dijo que podía retener a su mujer y no solo ser sacerdote, sino gobernar y ser sumo sacerdote. Porque con el, con, con el consentimiento de Darío, Sambalat edificó otro templo en el monte Geresim el monte más alto cerca de samaria Entusa entusiasmado manasés se quedó con Zambalat y muchos otros sacerdotes y gente que habían casado con mujeres extranjeras y desertaron y se fueron con manasés y Zambalat, quienes se establecieron en samaria señoras y señores estamos demostrando históricamente hablando el origen del pueblo samaritano el origen de la del pueblo samaritano es un mestizaje de extranjeros de parte de los asirios con israelitas del norte y con israelitas del sur. Aquí está, Josefo está narrando de que estaba demostrado de que sacerdotes, levitas del reino del sur, se pasaron al reino de Samaria y se casaron con mujeres samaritanas. Y ejercieron el sacerdocio en el Monte Gerizim. Es por esta razón que había tanta eh, tanto odio entre samaritanos y había tanto odio entre judíos en el tiempo de Jesús. Escúchenme bien esto. No hay un pueblo más cercano genéticamente a casa de Israel del norte que el, que el pueblo samaritano. Aquí está la evidencia. He demostrado bíblicamente e históricamente hablando el mestizaje de los extranjeros que introdujo Sargón II con israelitas del norte y con israelitas del reino del sur. Pero vean ustedes cómo se cae a pedazos y explota en mil pedazos la famosa despertar de la casa de Efraín que nos quieren decir. Que por una conexión genética con una de estas diez tribus somos parte de ese Israel y, te, que, que, ten, y que debemos considerarnos hebreos o que debemos considerarnos casa de, casa de Israel, o debemos considerarnos Efraitas, o debemos considerarnos casa de, de Efraín, y que por lo tanto tenemos que guardar la ley. Porque esto es lo que hacen los judaizantes. Te preguntan: ¿qué apellido eres? Al Pizar. Ah, tu apellido es, tiene conexión con los sefaradíes. Tú eres Casa de Israel del Norte. ¿Qué apellido eres? Córdoba. Ah, ese es, un, ese es un apellido sefaradí. Tú eres parte de Israel del Norte. Los judaizantes nos quieren decir que por una conexión genética en nuestro árbol genealógico con un judío, o, con un, o sí, con un judío, un israelita, eso te convierte en parte de casa de Israel. Déjenme decirles que esto es absurdo, empezando por nosotros los latinos, porque si tú te fijas bien en tu árbol genealógico, tú no tienes solamente sangre de judíos, tienes sangre de anglosajones, tienes sangre de chinos, tienes sangre indígena, tienes sangre de afrodescendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no te convierte en chino, eso no te convierte en anglosajón, no te convierte en africano, no te convierte en judío. Pero vamos a dejar que sea Jesús el que nos demuestre esto. Señores judaizantes, ¿de qué despertar de la casa de Efraín están hablando ustedes? Yo reto públicamente a un debate a un maestro de, 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 de raíces hebreas. Que me, que me demuestre que los gentiles somos parte de casa de Israel del Norte. Vean lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 5. Después de toda esta demostración histórica que es innegable, después de todo este mestizaje que hemos hablado, que, que dio origen al pueblo samaritano en el tiempo de Jesús, y siguiendo... La lógica judaizante de que por una gota de sangre de algún, algún israelita de las diez tribus perdidas yo debería considerarme Israel del Norte, siguiendo ese sistema de pensamiento, los samaritanos deberían haber sido considerados en el tiempo de Jesús casa de Israel también. Pero vean lo que Jesús dijo. Jesús dijo, a estos doce envió Jesús y les ordenó diciendo, no vayáis a los gentiles. Ni entréis en la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Señores judaizantes, Cristo aquí dejó claro que la región de Samaria no eran parte de casa de Israel. Esa teoría que ustedes inventaron de que por una conexión genética con esas diez tribus, eso te convierte en... En casa de Israel, Jesús la descartó porque Jesús aquí dejó claro que casa de Israel no eran ni los gentiles ni los samaritanos. Es más, los samaritanos ni siquiera se pueden decir que sean meramente unos simples gentiles, porque los samaritanos son una mezcla entre gentiles y judíos. Por eso es que se hace la distinción. No vayan donde gentiles, no vayan donde samaritanos vayan a, las, a la casa perdida de Israel. Pero aquí lo que estamos entendiendo es esto, si al pueblo que, más, eh, que mayor conexión genética tiene con casa de Israel, Cristo dejó claro que no eran casa de Israel, ¿cómo se atreven los judaizantes entonces a decirnos a nosotros que porque tuvimos un antepasado hace 20 generaciones o 10 generaciones que era judío, eso nos convierte en casa de Israel. Es falso, es falso. Y aquí en, aquí en Mateo está clarísimo. Si así fuera como ustedes enseñan, Cristo hubiera reconocido a los samaritanos como casa de Israel. Ahora, vean qué importante. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Los judaizantes nos quieren hacer creer, y ya con esto voy a ir terminando. Los judaizantes nos quieren hacer creer que nosotros, que, que en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia habla de casa, eh, quieren hacernos creer que en el, en el Nuevo Testamento eh, sigue esta doctrina de casa de Israel y casa de Judá. Déjenme decirles esto. Cuando Israel regresa, en el año 538, eh, por, eh, regresa al exilio babilónico, permítanme decirles que no solo regresó Israel del sur, también regresó todos esos judíos piadosos de Israel del norte. Porque si nosotros leemos, y ya ahorita no me da tiempo, si nosotros se le seguimos leyendo Segunda de Reyes y Crónicas, vamos a encontrar que en el momento en que Israel se dividió en dos, los levitas y toda esa gente fiel que temía a Dios de Israel del norte, se pasaron al reino de Judá. Y esto es muy, muy impresionante, porque vamos a ver que cuando Israel regresa en el año 538, no regresó solo casa de Judá, también regresó una gran parte de casa de Israel del Norte. Y esto lo sabemos porque cuando leemos el Evangelio de Lucas, encontramos a la profe a Ana, profetisa de la tribu de dónde? De hacer. Entonces, es muy, muy, pero muy importante que nosotros entendamos que la expresión casa de Israel en el Nuevo Testamento ya no significa el reino del sur. Casa de Israel en el Nuevo, en el Nuevo Testamento se refiere a las doce tribus de Israel. Y ese uso existió antes de que ocurriera el sigma. Vean, por favor, lo que dice la Biblia en Levítico capítulo 17. Vamos a Levítico capítulo 17. Versículo del 7 al 10. ¿Qué es lo que estoy a punto de demostrar? Estoy a punto de demostrar que la expresión Casa de Israel en el libro de Levítico, mucho antes de que se dividiera Israel en dos, Casa de Israel era un término que se usaba para todas las doce tribus. Vean lo que dice Levítico 17, del 7 al 10. Dice: y nunca más sacrificarán sus, eh, y nunca más sacrificarán sus Sacrificios a los demonios, tras los cuales se prostituyeron, será estatuto perpetuo por sus generaciones. Y les dirás, cualquier hombre de la casa de Israel, ¿a quién se está refiriendo? A las diez tribus del norte, ni siquiera han entrado a la tierra de Canaán. Y aquí la expresión, casa de Israel, se refiere a, todo, a todas las doce tribus. Y ese es el mismo significado que hay en el Nuevo Testamento, y lo voy a demostrar ahorita, sigo leyendo, y les dirás, cualquier hombre de la casa de Israel o del extranjero que peregrina en medio de ellos, que haga subir holocausto o sacrificio y no lo haga llevar a la entrada de la tienda de reunión para ofrecerlo a Yahvé, ese hombre será cortado de en medio del pueblo. Yo me enfrentaré contra aquella persona que como que coma cualquier clase de sangre, sea de casa de Israel o del extranjero que peregrina entre ellos, sea de casa de Israel. Esto es muy, pero muy importante. Vean ustedes que la expresión casa de Israel en el tiempo del exilio, perdón, del, del éxodo, ante, mucho antes de la, de, la, de la división de los dos reinos, casa de Israel se refería a todo el reino de Israel, a las doce tribus. Y siempre que ustedes encuentren la expresión casa de Israel en el Nuevo Testamento, tiene el mismo significado. Cuando Cristo dijo, vayan y prediquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no se estaba refiriendo a las ovejas de Israel del norte, porque entonces Cristo los hubiera mandado a Samaria. Cuando Cristo dijo, vayan y prediquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15. Se estaba refiriendo, vayan y prediquen a todos los judíos, porque esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Los judaizantes nos quieren hacer creer que la palabra judío significa de la tribu de Judá y que la palabra casa de Israel se refiere a Israel del Norte. No es verdad. Ya lo acabo de mostrar con esto que acabamos de leer del uso de casa de Israel. Pero póngame mucha atención con esto que voy a decir. La palabra judío en el Nuevo Testamento no se refiere a los habitantes de Judá, del reino de Judá. Eso lo único que demuestra es una, un completo desconocimiento de la historia de Israel. Qué interesante, ¿verdad? Estos judaizantes nos quieren enseñar historia de Israel y raíces hebreas y ni siquiera conocen la historia de Israel. ¿Por qué? Si nosotros leemos a Flavio Josefo, vamos a encontrar que a las personas del reino de Judá no se les decía judíos, se les decía jerosolimitanos. Apúntalo, jerosolimitanos, así se les decía. Jerosolimitanos cuando se querían referir a esos israelitas del reino del sur. ¿Ok? Ahora, vean ustedes que la palabra judío se refiere en el Nuevo Testamento a todo hebreo, sea del norte o del sur, que practique su religión ancestral, el judaísmo. Rápidamente, por favor, porque ya tengo que terminar, Hechos capítulo número 17, Hechos capítulo número 17, versículo del 1 al 10, dice lo siguiente, vean ustedes, voy a demostrar que la palabra judío jamás, 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 jamás significa por ningún lado significa del reino de Judá judío significa cualquier hebreo que practica el judaísmo, ¿qué quiere decir eso? que la palabra judío tiene que ver una tiene, que, tiene una connotación religiosa no una connotación geográfica o étnica en este caso de la tribu de Judá dice así Hechos 17.1. Atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. De los judíos. ¿Qué significa esto? ¿Una sinagoga solo de israelitas del reino del sur? No. Se dice que es una sinagoga de los judíos porque son personas que son hebreos que practican el judaísmo. Vean lo que dice el versículo 10. En, esto fue en Tesalónica. Enseguida los hermanos enviaron de noche hacia Berea, otra región del Imperio Romano, a Paulo y a Silas, quienes una vez llegados fueron a la sinagoga de los judíos. ¿Se refieren solamente a los descendientes de la tribu de Judá? No, se refiere a todos los hebreos que practican el judaísmo, a todos los hijos de Israel que practican el judaísmo. En Atenas. Versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos. ¿Se dan cuenta? Siempre está relacionado con un tema religioso, la expresión, relig la expresión judíos. Tanto así que, por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 13, dice así, Juan capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente, estaba cerca la pascua de los judíos. ¿Lo ven? La Pascua de los judíos. Hago yo una pregunta. ¿Es la Pascua solo una, 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 una fiesta del reino del sur? No, es una, rey, una fiesta de las doce tribus. Y dice, era la Pascua, la Pascua de los judíos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra judío se está refiriendo a una connotación religiosa. Así también, eh, por ejemplo, en primera de Tesalonicenses, eh, capítulo número 2, vean lo que dice Paulo. Por todo lado, estamos dejando claros que esto que los judaizantes enseñan está completamente caído. Versículo 14: Porque vosotros, hermanos, llegasteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Paulo está diciendo que los tesalonicenses. Han llegado a ser semejantes a los seguidores de Jesús que están en Judea, pues también vosotros, los tesalonicenses, padecisteis las mismas cosas a manos de vuestros propios compatriotas, como también ellos de los judíos, los cuales no solo mataron al Señor Jesús y a los profetas, sino que expulsa, los, nos expulsaron y no agradan a Dios y son hostiles a todos los hombres. ¿Qué dijo Pablo? Pablo está diciendo que los judíos mataron al Señor y a los profetas. Y Pablo es judío. ¿Qué está diciendo Pablo? Que solo los habitantes del, del sur mataron a, al Señor y a los profetas. No, aquí la expresión judío se refiere a todos los hijos de Israel. Y para terminar, señores judaizantes, para terminar en cinco minutos, vean qué importante, no lo voy a leer para no hacerlo claro, pero nosotros somos judíos. Hijos de Dios, nosotros no somos hijos de Dios por una cuestión genética, porque los judaizantes ahora nos quieren decir que no hay salvos si no son, si no son israelitas, no hay, gen, no, hay, no hay gentil salvo, dicen los judaizantes, y que para ser salvo hay que ser parte de los hijos de Israel. Los judaizantes están haciendo teología a partir de la genética, pero Pablo rechazó esta idea. Porque Paulo dijo en Romanos, eh, capítulo 9, aquí hay un error, puse capítulo 8, pero es capítulo 9, Paulo dijo: Y no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los de Israel son Israel, ni porque son simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac se llamarán, se te será se teser, se llamada simiente. No todos los de Israel son Israel. Y no todos los de la simiente, no todos de la descendencia de Abraham se pueden considerar hijos de Abraham. Pero, ¿qué es lo que los judaizantes nos quieren decir? Que por una gota de sangre en nuestras venas de algún antepasado, de, las, de, algún, de algún israelita de esas diez tribus perdidas, eso te convierte en, en israelita o en hijo de Abraham. Y Pablo enseñó todo lo contrario. No todo. Y no todos los de Israel son Israel y no todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham. En Mateo 3.9, Cristo le dijo a los fariseos, no piensen ustedes, no digan ustedes en su corazón, a Abraham por padre tenemos, porque de ciertos digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Los fariseos estaban muy seguros de que, eran, eh, de que estaban eh, bien por sus conexiones genéticas. Y Juan el Bautista les dijo: Eso no es nada delante de Dios, porque aún Dios podría levantar piedras de, de estas piedras. Y Gálatas, capítulo 3, del 26 al, 20 al 29, dice muy claro que delante de Dios ya no hay judío ni griego, hombre ni mujer. Pero los judaizantes nos quieren hacer esta distinción: ah, A, casa de, casa de Israel, casa de Judá, pueblo de Israel, salvos. Los gentiles no son salvos porque tienen que ser parte de Israel. Están haciendo una distinción entre el judío y el gentil. Y Pablo dijo que delante de Dios ya no hay judío ni gentil. Y finalmente, la gran herejía de que no hay salvación para los gentiles, no hay salvación para los gentiles, porque en la Nueva Jerusalén no hay puerta para los gentiles, cuando ustedes leen Apocalipsis 21, 12, Dice la Biblia que la Nueva Jerusalén, sus doce puertas tienen los, los nombres de, los dos, de las doce tribus de los hijos de Israel. Eh, y esta es una prueba, quiero leerlo rápidamente, para que ustedes vean la expresión, hijos de Israel, casa de Israel, se refiere ya a todo el pueblo, a las doce tribus, no solamente a las diez tribus del norte. Porque Apocalipsis capítulo 22, eh, versículo... Número 12 dice: Tiene un muro grande, está hablando de la Nueva Jerusalén, y sobre sus puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Entonces, los judaizantes dicen que no hay salvación para los gentiles porque las puertas de la Nueva Jerusalén solo tienen nombres de los hijos de Israel. Bueno, señores judaizantes, sigan leyendo con mucho detenimiento porque dentro de estas doce tribus no se mencionan a la tribu de Dan. La tribu de Dan no se menciona entre las doce tribus de los hijos de Israel, porque esas doce tribus de Israel se mencionan en el capítulo 7, versículo 4, cuando dice, de la tribu de Judá, doce mil, de la tribu de Rubén, doce mil, de la tribu de Gad, doce mil, de la tribu de Aser doce mil, de la tribu de Neftalí, doce mil, de la tribu de Manasés, doce mil, de la tribu de Simeón, doce mil. De la tribu de, de Simeón, 12.000, de la tribu de Leví, 12.000, de la tribu de Isaacar, 12.000, de la tribu de Zabulón, 12.000, de la tribu de Josében, 12.000, de la tribu de Benjamín, 12.000. En lugar de la tribu de Dan, se mencionó la tribu de Manasés, a la media tribu de Manasés. Entonces, si seguimos ese sistema de pensamiento de que no hay salvación para los gentiles, porque solo hay puertas, con los nombres, los, 12, los nombres de los doce hijos de Israel, debemos entonces decir que tampoco hay salvación para ningún descendiente de la tribu de Dan porque no hay una puerta que diga Dan. Y no solo eso, ustedes se hacen llamar descendientes de Efraín, ¿verdad? Efraitas. Pues, pues muy bien, tampoco aquí se mencionó a los Efraitas. Así que tampoco hay salvación entonces para ustedes. Queridos santos de Dios muchas gracias por este tiempo que estuvieron aquí eh, escuchando esta enseñanza y recordemos estar siempre defendiendo el verdadero evangelio de paulo el, y cuando me digo el evangelio de paulo no se refiere al evangelio que el evangelio trate de paulo se refiere al evangelio que paulo predicó y ese evangelio es acerca de jesucristo cuál es el verdadero evangelio de jesucristo el evangelio de jesucristo no es el que habla de un despertar de la casa de Efraín. El verdadero evangelio de Jesucristo es el que Pablo expuso. ¿Y cuál es ese evangelio? Todos los hombres han pecado, todos los hombres merecen la ira de Dios, pero todos los hombres tienen posibilidad de justificación, reconciliación, santificación y lavamiento en Cristo Jesús. Y somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo, no lo que ustedes llaman evangelio del despertar de la casa de Efraín. Ese es otro evangelio. Y es impresionante que ustedes estén enseñando semejantes cosas. Los llamo al arrepentimiento y vuelvo a decirlo, ustedes no aceptaron debate hoy porque ninguno de ustedes tiene convicción de lo que enseña. Y no solo eso, estoy muy contento. Por haber abierto estos espacios en la página para que ustedes debatieran, porque si estos espacios no los hubiéramos hecho, créanme que ya tuviéramos un montón de judaizantes troleando la enseñanza y contradiciendo, y contradiciendo, y contradiciendo. ¿Pero por qué no aparecieron hoy? Por una simple razón: porque si apareces y escribes, te van a caer todo el mundo encima y te va a preguntar por qué no aceptaste el debate. Queridos hermanos, que tengan mucha paz y que Dios los bendiga.